entonces entre esas dos personas sería heridas, estaría el autor del hecho. Sí, porque justamente, bueno, es una de las hipótesis, ¿verdad? Pues estamos, vamos a tratar de sacar eso, ¿verdad? Mediante, primero estamos hablando de que revisar el cuerpo, a ver si cuánto impacto, a ver si el calibre corresponde a esa vainilla que está acá en el suelo, ¿verdad? La víctima fatal también se defendió entonces. Sí, porque tiene también un arma por él, o sea, que está al costado de su cuerpo. Es un conflicto de larga data, aparentemente, es lo que menciona. Eso es lo que menciona la gente con quien hablamos, ¿verdad? Que siempre hay este tipo de problemas, porque son fleteros, se dedican al mismo rubro. Y ahora ahora lo que estamos viendo es, primero, realmente definir si no hay otra persona de por medio, ¿verdad? Que no haya habido. Pero un buen porcentaje dice que la hipótesis es que es un problema y que terminó en este desenlace por el problema del flete. Entre la víctima y los heridos. O sea, que lo que se estaría analizando era si existió o no una cuarta persona. Exactamente, porque no sabemos si el finado también tenía, porque se habla que también tenía un secretario y que no va a servir de testigo. Por eso lo importante es averiguar si quién es el que suele estar con él, que para nosotros hace una pieza clave también. Pero ese secretario hasta ahora no apareció. No apareció. Comisario, si nos puede reiterar la hipótesis, la persona fallecida sería el que hizo el autor. Bueno, según los primeros datos, porque yo hay muchos datos que no puedo todavía porque estamos, ¿verdad?, corroborando, es de que siempre hubo problemas de fleteros, ¿verdad?, que por el trabajo, ¿verdad?, porque se dedica al mismo rubro. Ahora lo que estamos viendo es si realmente fue un conflicto entre el herido y el fallecido.